Festival del Barco Dragón o Tuan Wutie se celebra en muchos países de Asia y es una celebración en la cual se conoce principalmente por la carrera de barcos dragón. Aquí en México nosotros pues es muy complicado para los equipos tener este tipo de actividades de carreras de barco dragón, pero tenemos esta tradición de las trajineras y de este bello lago que es Xochimilco, y poder compartir esta hermandad con los diversos equipos que tenemos para poder pues hacer crecer esta familia y esta hermandad que crece en este país y para difundirlo más. And the second one to witness is from the USA, KSK, Liang. Bueno, dentro de esta aventura tomamos este recorrido para llegar a la chinampa en la que nos encontramos para poder realizar las ceremonias que vieron el día de hoy. Student and disciple different. Hacer discípulos y ser estudiantes es totalmente diferente. La enseñanza del estudiante es totalmente diferente a la enseñanza del discípulo. 那么今天我们有这个拜师的仪式，就是师父收了徒弟。 Lo que tuvimos el día de hoy fue una ceremonia de paisa, que es cuando un maestro acepta a un discípulo. 还有就是我们的同门会签约，就是我们join一个大家庭。 Y cuando tuvimos el momento para firmar, cada vez cuando te vuelves parte de un grupo, de una gran familia, una gran ocupación. Es así como una federación y una asociación no es lo mismo. Una vez que se firma esta parte, te vuelves parte de esta hermandad. Los que tuvimos presentes es Sifu William de Filipinas, Sifu Daniel de Estados Unidos, Sikung Xiao que viene de Malasia, Sifu Poisen de Malasia igualmente, y tuvimos la presencia de muchos equipos de México. KSK es una de las asociaciones más importantes de danza de león y dragón en el mundo, la cual se dedica a la transmisión de la danza de dragón y de león a nivel mundial. Una vez que se forma parte, te vuelves parte de esta hermandad que se crece y engloba a todo el mundo, no solamente como un equipo independiente. Nos volvemos muy cercanos.